buenos días. Aquí estamos con Beñat Urruticoechea Arrieta. Muy buenos días, egunon, Beñat. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Estamos hablando con Beñat porque Beñat es impulsor de este proyecto de Facultad Cero en la Universidad del País Vasco, en la EHU. Y además, estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Actualizándonos, nos conocemos de aquí de Granada y estábamos actualizándonos viendo cómo él se ha visto forzado a tener que dar clase de una manera virtual, así casi de buenas a primeras, ¿no? En mitad del confinamiento. ¿Qué tal, Beñat? Bien, yo lo primero que pensé fue eso, cuando, en el momento que nos dijeron que os tenéis que ir a casa, lo primero que hice fue, vamos a empezar ya. O sea, es verdad que igual deberíamos haber planificado un poco mejor, ¿no? Porque hay gente que dejó unos días pasar y luego pues, le dijo a sus estudiantes cómo iba a ser. Uh-huh. Pues lo que yo hice fue, pues sabiendo que podía hacerlo, ¿no? O que me sentía con posibilidades de hacerlo, pues ese mismo día, creo que fue el lunes o sea, el viernes ya confinados y el lunes ya pues teníamos clase y les dije, bueno, vamos a empezar y vamos a aprender en el proceso, ¿no? En la planificación vino pues una vez que cometimos errores, claro. Que al principio pues hubo muchos errores por mi parte. Normal también. ¿Y cómo fue la recepción de tu estudiante? Es decir, que porque claro, tú por ejemplo sí tenías cierta experiencia en asignaturas virtuales, pero ellos como estudiantados de una universidad presencial a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces a lo mejor el choque fue más gordo. Sí, exactamente. Claro, yo creo que fui la primera semana, o según me dijeron, yo daba la clase normal y además no me gustaba grabar, sino que lo quería hacer en directo. Estaba emperrado con eso. Y cuando terminó la primera semana, pues escribí a las dos delegadas de clase, tenía dos delegadas, que pues mi relación con ellas ha sido una de las cosas más importantes en la comunicación de estos meses, ¿no? Y les pregunté, pues, ¿qué tal? Y me dijeron, Beñat, ha sido el único que ha dado clases en directo, ¿no? Entonces yo decía, joder. Tú me creías que era lo normal, ¿no? Claro, a ver si lo estoy haciendo mal, ¿no? Pero no, luego ya es verdad que todo el mundo empezó y mi primera semana fue bastante dura para ellos por una cosa en concreto, era mi conexión. O sea, yo tenía muchos problemas de conexión y me sentía fatal. Al ver que estábamos perdiendo el tiempo, al ver que no escuchaban. Y entonces, el segundo día para mí fue como un día perdido, porque no se pudo escuchar, no pudimos trabajar. Lo tuve que grabar, luego no se subía. Estuve 13 horas, o sea, 13 horas para intentar subir un vídeo de una hora. Y nada, empecé a cambiar algunas cosas, me conectaba ya directamente a cable, sin cámara. Entonces ha sido un proceso para ellos yo creo que difícil porque veían que igual no teníamos todos los recursos para llevar adelante y para por mi nivel de estrés, ¿no? Y bueno, lo que hice después fue cambiar un poco el chip. Entonces me grababa antes de la clase, si la clase funcionaba bien, luego íbamos al directo, hacía el directo, si el directo iba bien, pues bien, y si no iba bien, pues ya tenía la clase grabada y se las dejaba. Entonces yo me sentía, y además era un entrenamiento para mí, porque así sabía pues dónde tenía que incidir más, menos, ¿no? Entonces ha sido la manera de trabajar de estos meses, ¿no? O sea, tenía ese plan de contingencia, ¿no? Por lo que pudiera pasar, pero intentando siempre no perder esa interactividad, ¿no? Del directo, entiendo, con tu alumno. Sí, hombre, yo me sorprendía muchísimo cuántos venían. O sea, venían muchísimos en directo y decía, no puedo perder esta oportunidad, ¿no? O sea, quiero, sé que no es la misma situación, pero quiero seguir interactuando con ellos, ¿no? Y eso creo que ha hecho que hayamos aprendido de otra forma. También te digo que hay gente que se ha soltado más, que ha preguntado más, que en clase igual por no levantar la mano, porque te ven la cara y tal. Y hay gente que me ha sorprendido pues muy positivamente con su participación y sobre todo las preguntas, ¿no? Y la madurez. En este caso ha habido gente pues muy muy madura en esta situación. Claro, esto es un proceso de aprendizaje mutuo también, porque tú has aprendido de esos errores, como tú dices al principio, pero los estudiantes también habrán aprendido a lo largo de este proceso. ¿Qué trucos nos podrías dar de todo lo que habéis aprendido?
No, hombre, ellos aprender seguro. Yo no sé si han aprendido tanto la asignatura en sí, ¿no? Porque sí es verdad que hablando con otros estudiantes, sobre todo de la UGR, con las que he tenido igual más confianza, ¿no? También les he ido preguntando para conocer también a mis estudiantes, que no los conozco tanto, ¿no? Era el hecho de que ya teníamos una barrera. O sea, la barrera de, bueno, pues es un cuatrimestre perdido, ¿no? Y ya no va a haber aprendizaje, ¿no? Y hemos intentado pues tirar esa barrera entre todos, y yo les proponía pues más allá de la asignatura otro tipo de aprendizaje, ¿no? Y por ejemplo hemos tenido una, pues todos los días teníamos, yo presentaba cuatro ideas o proyectos de emprendimiento que he conocido a lo largo de estos años en Granada, y bueno, era una manera de inspirar también, o sea, que vean, que viesen que más allá del contenido, que igual ha sido más difícil adquirir, pero sí que se vayan por lo menos con algo más, ¿no? Que siempre intento trasladar, y que en esta época del confinamiento pues he intentado que ellos aprendan pues un poquito más allá de la guía, ¿no? Y eso es lo que creo que pues ha merecido la pena. Y bueno, aunque igual en algún momento decían, joder, Beñat, qué pesado, ¿no? Que hay momentos en los que sí, porque hay gente y hay momentos en los que te apetece, pues, la asignatura, ¿no? Y no te salga, yo antes de... No te salgas de... Claro. No, y lo entiendo también, ¿eh? Entonces, antes de empezar con la asignatura, yo siempre, pues, hacía 10 minutos aproximadamente de eso, de contexto, de dónde estamos, qué sentís, vamos a pensar en otros objetivos de inspiración, en objetivos de... más pedagógicos, más actitudinales y más de valores. Y bueno, esa parte siempre me gusta en la parte presencial, y en la parte pues online lo he querido mantener por encima de la funcionalidad, ¿no? En este caso. ¿Habéis tenido que adaptar muchas cosas de la asignatura? Porque entiendo que eran asignaturas que estaban planteadas de manera presencial, aunque a lo mejor se puede hacer más práctica con los casos de emprendimiento y tal, pero ¿habéis tenido que adaptar muchas cosas? Bueno, has tenido tú que adaptar, claro, muchas cosas a la, pues, la asignatura, ¿no? Lamentablemente, hace poco recibí el feedback de las evaluaciones que te hacen los estudiantes, ¿no? Y ha sido específico sobre el COVID, ¿no? Y bueno, las evaluaciones son bastante positivas, y una de ellas es sobre la adaptación. Y es verdad que sí que he hecho adaptaciones, he intentado que no sean muy, muy grandes, y lo que yo creo que igual más se puede mejorar es en la evaluación, ¿no? Creo que en la evaluación podía haber sido de otra manera. Hemos tenido un examen final, es verdad que en el examen final yo he intentado trasladar toda la tranquilidad que he podido. Les di mi teléfono móvil, me hicieron llamadas a mi móvil, porque no es lo mismo por correo, chat, me llamas, gente muy pues estresada, que lo estaba pasando mal, y ahí estoy, ¿no? Pero creo que el tema de la evaluación, ahí sí que posiblemente podríamos haber mejorado un poco, y creo que no es solamente por el confinamiento, sino es en general, ¿no? Que se podía plantear de otra manera, ¿no? Y bueno, para la extraordinaria, que también hay extraordinaria, aunque no quería que hubiera extraordinaria, pero sí hay, pues seguramente igual podemos incluir algún pequeño cambio, ¿no? Claro, posiblemente haya un cambio. Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, esto lo que pone de relieve muchas veces son las cosas que a lo mejor no estaban funcionando tan bien. A lo mejor sería un buen momento para plantearnos el modelo educativo que tenemos en las universidades o en el sistema educativo en general. Creo que eso es más que evidente, ¿no? Eso, bueno, eso lo llevo diciendo hace tiempo, pero eso creo que se ha visto, ¿no? Yo creo en los exámenes también, pero creo, bueno, en muchas formas de evaluar, ¿no? Yo les he dado la posibilidad también de que se evalúen a sí mismos, de que se pongan una nota, siempre lo hago. Se pone siempre el 10, ¿no? ¿O no? No. Son exigentes. No. Normalmente nadie suspende. Eso sí, nadie se va a suspender. Que te pone. Pero normalmente la gente que saca buenas notas se pone más bajo de lo que realmente saca, ¿no? Fíjate. Entonces, yo creo que creo en una evaluación pues más holística, ¿no? Y no tan marcada, ¿no? A mí me ha salido un 5,4. Bien. Vamos a ver el 5,4 qué es, ¿no?
Y entonces a mí me gusta hablar con ellos después de los exámenes, pues uno a uno, enviarles un feedback personal, decirles cuál ha sido mi percepción sobre el examen, sobre, bueno, su actuación dentro de la asignatura, y así pues evaluarles un poco más, pues un poquito más como personas, ¿no? Y no solamente con números. No sé. Muy bien, Beñat, pues muchas gracias. Yo creo que aprendemos mucho y de eso precisamente trata toda esta iniciativa de Facultad Cero, de ir aprendiendo entre todos nosotros, entre todos los docentes, pues por ejemplo con tu experiencia, ¿no? Como por ejemplo, pues esos problemas técnicos de conexión de los que hablábamos son más importantes de los que parecen, y de hecho muchos de los problemas que surgieron al principio para muchos estudiantes tenían que ver con esto, ¿no? Vale, cambiamos el modelo hacia uno completamente virtual, pero esto implica que tiene que existir una base material para poder continuar las clases de una manera normal. Claro, no, al fin y al cabo, a mí me daba mucha rabia que, o sea, poner todo, o sea, toda la implicación, y sé que también muchos estudiantes lo han puesto todo y no poder, y no tener recursos, ¿no? Y decían, estudiantes sin buena conexión a wifi, y decía, joder, tenéis que ver dónde vivo, tenéis que ver mi conexión, tenéis que ver la velocidad de esto. Que no es solo estudiante. Claro, increíble. Entonces, pero bueno, es verdad que nosotros, pues, de manera profesional deberíamos tener, pues, recursos, ¿no? Pero, bueno, yo siempre he trabajado fuera de aquí, esto lo hemos utilizado para ocio, somos varios docentes en casa, somos tres. Entonces, imagínate, todos juntos en clase, todos conectados, pues eso era una locura, ¿no? Y sigue siendo una locura, ¿eh? Pero bueno, nos estamos acostumbrando, aprendiendo, y creo, de verdad, que ha habido estudiantes con muchos problemas, yo con gente que no podía tener ordenador, se les había roto, tenía una tablet con el móvil conectados y haciendo malabares, ¿no? Y yo personalmente lo dije en una entrevista. Estoy muy orgulloso de mis estudiantes, y, hombre, yo también orgulloso de mí. Es verdad que se podrían haber hecho muchísimas más cosas, pero bueno, me han surgido nuevas ideas para próximos cursos, que yo lo voy a plantear, luego a ver si se llevan adelante o no. Claro. Pero tengo ideas de eso, que veo que pues los estudiantes necesitan un trato lo más personalizado posible. Pienso en figuras más allá del profesor o profesora, sino que haya, pues eso, pues mentores, mentoras de estudiantes, de gente que sepa sobre la carrera, pero también sepa sobre lo que hay después de la carrera y pueda, no sé, pienso en todos esos recursos, ¿no? Personas que, profesionales que creo que podían tener mucho sentido en una universidad en la que, bueno, la incertidumbre pues es una palabra que está en el punto de mira de los estudiantes y egresados, ¿no? Muy bien, Beñat Urricochea, Urrutico, jolín, cómo cuesta. Urruticoechea, contra, arrea. Casa lejana, pero no. Se supone que es Casa Lejana, pero luego me he enterado que en realidad es como de agua, como un sitio donde había agua. Pero bueno, significa Casa Lejana. Qué chulo. Pues lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí como impulsor en la Universidad del País Vasco, en la EHU. Espero que en esta época de contagio se contagie esa forma de ver la educación a todo el resto de los docentes también de la universidad. Y lo dicho, gracias por impulsar el proceso Facultad Cero en tu universidad. Y ya sabes que contáis con nosotros para todo lo que necesitéis, en todo lo que os podamos ayudar. Y de igual manera, todos los docentes o cualquiera que nos esté escuchando y quiera ideas para el próximo curso, para diseñar el próximo curso, pues que tenéis esa página, facultadcero.org, en la que tenéis muchas ideas, muchos recursos y formas de encarar la docencia del próximo curso. Beñat, es que ricasco, nos vemos muy pronto. Suri, un placer formar parte de ese proyecto, y como dice pues el lema de la Universidad del País Vasco, que es Eman et Asabales Asu, que significa pues da y como reparte, pues que esa es la filosofía que creo que tenemos que tener. Así que gracias, es que ricasco, Suri, y lo que necesitéis. Muy bien, un abrazo, Beñat, nos vemos pronto. A ti, chao, agur, agur.